todo se encuentra listo para el inicio de la Feria Anual de Valle Nacional, por lo que será este viernes 14 cuando se dé la apertura de esta festividad con un desfile alegórico que se realizará por las principales calles de la población. Sin embargo, aún existen algunos puntos que concretar, como la venta del espacio para los comerciantes foráneos que se instalarán en la calle principal, por lo que se espera que en los próximos días se llenen los que aún faltan por venderse. Así lo señaló el regidor de Hacienda y comisionado del evento, Diego Hernández Pérez. Hemos vendido a lo largo como 500 metros aproximado, ¿no?, de lado y lado, para la feria, porque ahorita la gente que viene a vender muchas cosas, ¿no? Por eso ahorita la tarifa ahorita de la feria sigue el mismo del trienio pasado y trienio hace 2-3 trienios, el mismo costo que está ahorita, porque vemos ahorita la situación de la ciudadanía, pues. Aunque no especificó el ingreso que se tendrá con estas actividades, aseguró que el recurso obtenido por los espacios será destinado para diversas actividades como la compra de pirotecnia y arreglos. Sin embargo, enfatizó que el ingreso no pagará el monto total de la feria, por lo que buscarán mezclarlo con otros apoyos. Mira, de ese ingreso que está entrando ahorita a tesorería, porque ese se va a utilizar para el castillo, para todo que se va a ocupar la feria. Yo sé que el dinero que ingreso que va a entrar no va a alcanzar, pues tenemos que buscar a otro lado para poder salir de esa feria de Valle Nacional, pues, porque es un poco de ingreso que entra, ¿no? Y nosotros con el presidente municipal y tesorería tenemos que trabajar bien, pues, y dar eso para que vean que si se está haciendo el mismo dinero que está entrando, pues estamos manteniendo, se da el mantenimiento. Por otro lado, manifestó que los ambulantes provenientes de Puebla, Veracruz y el Estado de México ocuparán las calles alrededor de 10 días como parte del compromiso obtenido con los foráneos y establecidos. De esta manera, el regidor de Hacienda hizo extensa la invitación para todos los que deseen visitar Valle Nacional y conocer a fondo el colorido de su fiesta patronal, que se realizará del 14 al 21 de marzo del presente año. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.